Entonces, me voy con esa queja, que no hay más vino. Estaba cerrada la fábrica. Pero vamos a hablar con Leo Francis para que me consiga un poco de Mavi, para que la licenciada pruebe el Mavi, que ya no había venido al Seibo. Tiene que probar el delicatessen del pueblo. Eso va. Me dice Leo Francis que eso va. Entonces, ¿cómo están las madres ceibanas? Contentos aquí, gracias al Instituto de Auxilio de Vivienda, INAVI, la licenciada Maritza López de Ortiz, llevando felicidad con el apoyo del presidente Danilo Medina a todos los pueblos de esta República Dominicana y haciendo la labor social para la que fue creado este instituto, de ayudar al servidor público y al pueblo en general. Entonces, muchas madres felices hoy. Yo no sé si les gusta una musiquita, pero por lo menos vamos a poner una musiquita de fondo para que no se me aburran en lo que empieza la actividad. A las madres del Seibo. Y yo quiero un fuerte aplauso para ustedes, las madres del Seibo. En la tarde de hoy, recibimos hace unos momentitos una llamada, nuestra administradora general, la licenciada Maritza López de Ortiz, que le encanta venir al Seibo, por eso hemos hecho tantas actividades acá, se le presentó un pequeño percance de salud, porque ayer estuvo en 3 entregas, razón por la cual, después de la entrega que realizamos en San Pedro, tuvo que tomarse un pequeño descanso para recuperarse y poder continuar haciendo las otras actividades. Por eso, no va a estar con nosotros aquí, pero yo quiero que le hagan una bullita y un aplauso fuerte. En la mesa principal tenemos a la licenciada Bernarda Gómez. Casi no me digo bien su nombre, esto es un problema porque la licenciada Bernarda es una administradora de INAVI, encargada del departamento financiero. Esta es la mujer de los cuatro allá en INAVI. Un fuerte aplauso para ella. Ella tiene que estar pequeñito para pagar con esta cosa. Tenemos con nosotros también al licenciado Leo Francis Zorrilla, con el amor de la comunidad. Mi amigo Leo Francis, no es como hacer todo lo que hizo grande. Está más gordito Leo Francis, que la última vez que te vi. Con nosotros tenemos también al ingeniero Víctor Cipriano, quien es el encargado de tecnología de la información del INAVI. Con nosotros también el ingeniero Pedro Enrique Hidalgo, nuestro amigo y muy querido acá en Seibo. Con nosotros también en la mesa principal, la madre Ofelia. ¿Ofelia? ¿Ofelia? ¡Ofelia! Que va a tener la palabra para poner este acto en manos del Señor. También nos acompaña un grupo del INAVI, de protocolo, grupo operativo, porque salimos todos del INAVI con el firme propósito de hacer estas entregas en la región este. Y por eso, desde muy temprano, un grupo de compañeros salió para acá, a eso de las 6 de la mañana, Príamo está en la calle, junto con Ramón Castillo, desde las 6 de la mañana, para que en cada uno de los pueblos podamos tener bien organizadas estas actividades, y que estos regalos, que fueron cargados muy tarde en la noche por las otras actividades que tuvimos, pudieran estar con ustedes. Yo quiero un fuerte aplauso para todos los muchachos del grupo operativo que están con nosotros en el día de hoy. Para dar inicio a nuestra actividad, yo voy a querer que todos se pongan de pie y todas se pongan de pie, y en reverencia escuchemos a la madre Ofelia, quien va a poner esta actividad en las manos del Señor. Para mí es de mucha alegría
el invocar el nombre de Dios en un día tan especial. Ser madre es ser parte de la ternura de Dios. La madre le regala al mundo algo muy querido. 9 meses de gestación de un bebé, eso indica sacrificio, esfuerzo, mil cosas. Y además de darle la alimentación, el estudio y seguir luchando, que la madre nunca se olvida de sus hijos. Y en esta mañana, Padre de la Gloria, yo quiero alabar al Señor por las madres, porque son parte de tu creación. Y ante todo quiero agradecer al Señor por las madres seibanas, por estas madres que están aquí, para que tú les regales lo que ellos más en este momento necesitan. Y por esta institución INAVI que saca parte de su presupuesto para compartirla con estas madres que lo necesitan. Bendice a cada uno de esos empleados, todos los que administran esta institución, a los que han organizado esta actividad, para que sigan haciendo el bien de manera especial por estos jóvenes profesionales que con alegría empiezan a dar de sí a través de las diferentes profesiones, Señor. Haz que realmente estos gestos los veamos como algo grande y estos objetos que vamos a adquirir los agradezcamos, los cuidamos y siempre oremos por quienes los hacen llegar hasta nuestras manos. Y por eso decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no podemos olvidar a una mamá muy especial, a María, la madre de Jesús, que en este mes le recordamos. Y por eso en este mes está el Día de las Madres en honor a ella. Por eso le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Hemos puesto este acto en manos de Dios y les quiero explicar algo y necesito que por favor me hagan mucho caso con lo que les voy a decir, porque me presten mucha atención. El mecanismo, la mecánica que vamos a utilizar para entregar los regalos es la siguiente. Ustedes tienen un ticket, cada una de las que están sentadas. Ustedes se van a mantener sentadas y el equipo de apoyo de los Francis va a ir a cada uno de los lugares ustedes y les va a llevar su regalo. Las únicas que se van a poner de pie son las madres, las cuales se les va a hacer la entrega simbólica acá al frente, la licenciada Bernarda Gómez, las únicas que se van a poner de pie. Nosotros las vamos a llamar. Las demás se mantienen sentadas, hay regalos para todas y en orden todas reciben. Pero si se arma un desorden, es posible que haya una madre que reciba más que otra. Y lo que queremos es que todas reciban su regalo. Bueno, continuamos con este bellísimo acto. Y yo voy a llamar al compañero, mi amigo, Leo Francis Zorrilla, para que dé las palabras centrales en este acto. Hay paz. Dice Mario Valera, hay paz. Hay paz. Qué interesante eso. Buenas tardes y sobre todo que haya paz. Dando las gracias a Dios primeramente y también al Instituto Nacional de Auxilio y Vivienda, la licenciada Marisa López Ortiz, por su compromiso con la sociedad, por su compromiso con el desarrollo de las comunidades, por su compromiso con el bienestar
de cada una de las mujeres del país, especialmente en el caso de las madres del Seife. Y también buenas tardes a la licenciada Bernarda, a la hermana Ana Ofidia Siciliano, al ingeniero Víctor Cipriano, al ingeniero, ¿verdad?, a Enrique Hidalgo Mercedes, y también a todo el equipo, a Joanel Méndez, a que está por ahí, Ramón Castillo, a todo el equipo organizador del Instituto Nacional de Auxilio Vivienda, que está con nosotros en esta tarde. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. Ustedes saben que el ser más especial que hay sobre este mundo es una mujer. Cuando Dios hizo la creación, al crear al hombre, el hombre se sentía solo. Y su vida no tenía sentido, no tenía razón de ser, hasta que Dios creó a una mujer llamada Eva, para que su vida tuviera sentido y tuviese razón de ser. Por eso hay un autor que dice lo siguiente: una mujer es, dice él, eres quien eres por una razón, eres parte de un plan minucioso, criatura de Dios, diseño hermoso. Eso es una mujer, es un diseño especial de Dios. La madre que sufre con nosotros, la que no se acuerda hasta que su hijo no llega, la que no puede conciliar el sueño sin saber dónde está su hijo, eso es una madre. Y por eso el Instituto Nacional de Auxilio y Vivienda y la licenciada Marisa López Ortiz, entendiendo el compromiso que una madre tiene para con la sociedad, que una madre tiene para el desarrollo de las comunidades, ella hace este tipo de actividades para que cada madre sea reconocida. Y esto es un valor simbólico, podríamos decir, para poder reconocer el amor, el cariño, la comprensión, ¿verdad?, que cada una de las madres tiene para con sus hijos. Así que este tipo de actividad se hace con el propósito de reconocer a ustedes, que hay que reconocer a todos los días, no solamente en especial, a las madres hay que honrarla, ¿verdad?, todos los días de nuestra vida, porque ese es el más especial. Y yo pido un fuerte aplauso para la licenciada Marisa López Ortiz, y también para cada uno de ustedes que son madres, por haber sido cita a este día. Así que bienvenidas todas y a disfrutar del acto. Para mí ha sido un placer, y recuerden que siempre estamos a la orden, espérense. Como les digo yo a ustedes, aunque sea para orar con ustedes, estamos a la orden. Somos un amigo y somos un hermano también para estar del lado de ustedes. Gracias por estar aquí y bienvenidos. ¿Cómo se sienten? ¡Bien! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno compartir con ustedes en esta tarde! La verdad es un honor para mí, un privilegio representar a la administradora de INAVI en este momento. Y además que realmente debo confesarle que nunca había venido al Seibo. O sea, me encontré su color muy bueno, muy hermoso. Me llevo una gran impresión. Como decía, es un honor para mí representar a doña Maritza. Ella le mandó las excusas por no poder estar con ustedes, por su problemita de salud que se le presentó de último momento. Pero nada, aquí estamos. Lo importante es que nos notemos, que estemos acá, y que en nombre de la institución pues se le haga entrega de los regalos. Aprovechar también, por supuesto, para felicitarte en el Día de las Madres. Como madres, toda la lucha que cogemos con esos chicos, el día a día con ellos. Así que la verdad que las madres debemos tener un pedacito guardado en el cielo por todas las cosas que pasaron con esos chicos. Entonces también esta actividad no hubiese sido posible si nuestra administradora general, licenciada Marisa López, no hubiese tenido el apoyo de nuestro presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Vamos a buscar por el otro extremo.
Vamos a hacer la entrega de una rifa. Esta actividad, el encargado de tecnología de información, la estará subiendo en las redes sociales, lo puede ver en Facebook, Twitter e Instagram, todas estas actividades. El INDAVI está antes de tecnología. A los muchachos, por favor, recojan los tickets. Exactamente. El ticket de acá, le entregamos a los brazos.